Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Ya estoy en la cocina nuevamente para hacer un plato como hacemos todos los días, sumamente rápido, rico y muy nutritivo. Tengo una sartén que se está calentando. Recordá que para hacer un buen plato necesitamos tener un buen fuego como este, ¿ves? Así azul, divino. Dejo la sartén, vamos a agregar materia grasa. En este caso va a ser aceite de girasol que tiene vitamina E, que es un antioxidante natural. Por eso recomiendo que usen aceite de girasol. Pongo un par de cucharadas, un poco de materia grasa, pero no tanto, un poco. Y vamos a poner que tengo cortado acá en plumas, digo cortado en pluma a propósito, bien pequeño para que el corte, cuando es bien pequeño, se cocina más rápido. A medida que no tenemos tanto tiempo, vamos mucho mejor con este corte. Vamos a poner un poco de cebolla blanca, morada, lo que más les guste, un poco de pimiento rojo, verde, lo que tengan en la heladera. Si no tienen nada, no le ponen nada, que va a quedar rico igual. Bueno, vamos a hacer así lo siguiente, con un poco de cebolla, eso quería decir, es suficiente. Bueno, acá tengo esta pata muslo y esta pechuga de este pollo, que es siempre sano, siempre práctico y siempre rico, no falla, esto porque siempre es rico. Salteo nuevamente, y vamos a hacer como un guiso de lenteja sumamente rápido y muy nutritivo. Vamos a tomar una pechuga rápidamente, corto la pechuga al medio. Y vuelvo a cortar nuevamente para hacer como unas tiras y ahora unos cubos, así. Así se cocina mucho más rápido, porque si pongo la pechuga entera voy a tardar mucho más tiempo. Bueno, recordá que yo hago un par de porciones, vos en tu casa si son más ya sabés que podés multiplicar. Así que vamos a dejar que se vaya cocinando el pollo así rápidamente y cortamos nuevamente una tira y hacemos más cubos. De esta manera, así. Bueno, una vez que se va cocinando el pollo, me limpio primero. Una vez que se va cocinando el pollo con los vegetales, estamos casi listos para agregarle las lentejas, el tomate, etcétera, etcétera. Pero voy a hacer así, rápidamente para que vos veas. Ahora limpio la tabla de trabajo porque está el pollo crudo. Entonces dejo el repasador este húmedo acá para no olvidarme y vengo con un poco de sal, un poco nada más para que quede rico. Un poco de pimienta de molino para que quede bien sabroso. Después le voy a poner hierba fresca que mandó el mercado de productores para que el plato quede mucho más rico todavía. Y hierbas frescas, le pones a tu comida hierbas frescas que es mucho más rico, mucho más sano. Y a la hora de presentar el plato también querés que te diga mucho más cariñoso. Bueno, acá tengo condimentado ya con sal y pimienta. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un poco de puré de tomate de esta calidad, que está envasado en origen en San Rafael Mendoza, para que se vaya formando la salsa que quiero de pollo con los vegetales y el tomate. Luego, porque ahora vamos a estar un rato más con de 12 a 14 mientras yo limpio mi tabla de trabajo, cuando vuelva agrego las lentejas, que ya las tengo remojadas de la noche anterior y se cocinan rápidamente. Papas, que voy a agregar ahora, porque ya herví anoche mientras miraba Tinelli, hervía papas, mientras vos podés mirar televisión. A la noche anterior poder hervir papa, camote, zanahoria, verduras y al otro día tenés ya un poco más rápido todo solucionado. Bueno, de esta manera así, mientras se va cocinando el pollo, se va calentando la papa porque ya estaba hervida, los dejo ahora un rato más con de 12 a 14, enseguida vuelvo, termino este guiso de pollo y lenteja que seguramente te va a encantar. A ver, que tengo acá lentejas remojadas, como te contaba, de la noche anterior. Y aparte te quiero contar que comer legumbres hace falta, por lo menos, ahora en invierno más todavía, dos o tres veces por semana. Así que voy a agarrar las lentejas que ya están remojadas, así vamos bien rápido. Estas lentejas se remojan de la noche anterior y como son de una cosecha nueva, fresca, se cocinan muy rápidamente. Así que no hace falta que las hiervan por horas. En un rato nomás ya está cocinado. Entonces ahora sí, voy a mezclar, vamos a ponerle un poco de hierbas frescas como había prometido, que tengo un poco de perejil, un poco de albahaca fresca. Hay más hierbas, como verán, tomillo, salvia, romero, estragón, mandó el mercado de productores. ¿Ves? Para que ponga sabor a las comidas y que quede mucho más rico. Voy a sacarle los troncos al perejil y me quedo con las hojas, así, así, así y así, y está listo. Voy a tomar una cuchara de teflón para no rayar mi sartén. Mezclo el pollo, las verduras, las papas, el tomate con las lentejas
Y todo junto ahora sí me va a permitir que lo termine rápidamente. Después le pongo las hierbas a último momento. Y acá en el medio, para que quede mucho más rico todavía, comamos un platazo así de bueno, me voy a poner un par de huevos de estos que tengo acá, con este sello de calidad, que cuando veo el sello ya me quedo tranquilo, porque sé que son dobles de sano, dobles de rico, porque son dobles A y aparte son dobles de grande. Así que voy a hacer así, tomar un par de huevos, lo pongo en el medio de la preparación. Ya estoy comiendo. ¿Cómo me gusta esto, por Dios? Bueno, vamos a poner un poco, solamente un poco de sal, porque lo demás ya tenía arriba de los huevos. Nada más, mientras pico estas hierbas, hago lugar para presentar, porque apenas está el huevo yo ya presento, esto es así de rápido, y corto un poco de hierbas mientras tanto. Tomo las hierbas, como de costumbre, hacía un bollito, y con la cuchilla rápidamente corto, pero no machaco, no quiero que la clorofila quede en la tabla, solamente estoy cortando la hierba para que toda la clorofila, todo su sabor, quede en la hierba y no en la tabla. Una vez que tengo cortado esto así de rápido, lo incorporo en la preparación, así, entonces un poco más de hierbas, le agrego todas las hierbas, después pongo algo más para decorar. Bueno, apago el fuego, porque la preparación está lista. Como verán, vamos rápido, un plato hondo, vamos a poner abajo un plato para servir así. Y ahora sí pongo pollo, papa, lentejas. Qué rico esto, aparte tiene un aroma increíble. Bueno, y arriba de todo es un huevazo que chorré la preparación. Mira qué lindo, cómo me gusta. Muero por esto. Un par de hojas de albahaca fresca arriba de todo a modo cariño, con que están hechos todos los platos de nuestro mediodía. Los dejo con de 12 a 14, pero antes les cuento que si quieren encontrar los ingredientes de este plato, lo único que tienen que hacer es entrar en www.rosario3.com y se van a encontrar con los ingredientes de este plato y de los demás platos anteriores. Ahora sí, los dejo con de 12 a 14 y nos vemos mañana si Dios quiere. Chau, chau.